las compré. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Agarré lápiz y la libreta. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Y no he podido ni he querido abandonar esta carrera. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Agarré lápiz y la libreta. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Y no he podido ni he querido abandonar esta carrera. Estoy acá por las ganas, el sacrificio, trabajo duro y cero de ciencia. Desde los 8 que canto carnal y hasta los 23 despegó mi carrera. Por más letra que le metiera, el flow que pusieron, las canciones que te subiera. Y ahora estoy tomando agüita pasadote de verga en un vasito con el potencia. Es constancia, autocrítica y ser versátil. Nada de que soy rapero y no hago reggaetones, papi. Hay que hacer canciones para la calle, pero parce, hay que ser capaces para hacer mover los culos de las mames. Me remonto al 2004, Toronto, Canadá. Me fui lejos del resto de mi familia por decisión propia y eso fue con mi mamá. My G's were black, real facts, bro. Los mismos que me enseñaron el género reggaeton. Mucho real, entre comillas, pero lo son. Pero lo son. Si los negros que han visto se han visto negros, eso ha sido en televisión. Danny nació en los 90s y en 2004 nació Danny Flow. Cuando ni sabía que ese ritmo que me enamoró estaba denominado como dembow. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Agarré lápiz y la libreta. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Y no he podido ni he querido abandonar esta carrera. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Agarré lápiz y la libreta. Y desde entonces agarré lápiz y la libreta. Y no he podido ni he querido abandonar esta carrera. Danny Flow. Potencia 2020.